Thank you, Margaret. Our next reader is the Centennial Poet of New Mexico this year. He is the author of A Poetry of Remembrance, New and Rejected Works, and In the Gathering of Silence. Levi Romero is a research scholar in the Chicano Studies program at the University of New Mexico. His forthcoming book is a photo documentary collaboration, Sagrado, Photo Poetics Across the Chicano Homeland, from UNM Press. Please welcome Levi. Gracias. Thank you, especially to Richard Vargas, who has put in a tremendous amount of work in writing the Albuquerque version of Libro Traficante. Tony Diaz, my hermano from the Macondo Writers Organization, along with some of the other Macondistas that are here traveling on the bus with them on their way to Tucson. These books are for everybody. Just as ethnic studies programs are for everyone as well. We here at UNM have Native American studies, Africana studies, and Chicano studies. And we're honored to have in the presence, in the audience this evening, our director in Chicano studies, Dr. Irene Vasquez. Please stand up. En este país y en el mío. Ay, amigo, ¿a qué tiempos llegaremos en este país y en el mío? Mi patria querida, te echaré menos cuando esté lejos de ti. Aunque te conozco hace nomás unos cuantos días, ya pudiera quedarme aquí. En este lugar de antigüedad, moderno, y mesteño, envuelto como si en una sábana de colores que fueron brillantes y que ahora muestran nomás el recuerdo de un rico antepasado. Un pasado como paso de vejez, pasando rápidamente al futuro que nos sigue adelante pero para atrás. Amigo, ¿a qué tiempos llegaremos en este país y en el mío? Aquí también lo ajeno volviéndose nuestro y lo nuestro cosa ajena. ¿Qué tal se mirarían tus montañas bajo cielos claros, montañas que ahora son sombras en el horizonte? Todo se aparece así, visiones e ilusiones tapando el sol que no se asoma por causa de la nube industrial. Todo se aparece así, visiones e ilusiones. Y siempre el hombre trabajador, sas y sas, adelante, adelante y agachado. Ay, amigo, ¿a qué tiempos llegaremos en este país y en el mío? Vuelan las banderas rotas y sucias con el eco de un grito de ayer. Acuérdense que no son las riquezas materiales que nos van a librar de estos grillos y cadenas. Cadenas relumbrando como si fueran oro en la distancia. Fuimos equivocados ayer como hoy. Y largo ha sido el camino desde entonces hasta el presente. Ay, amigo, ¿a qué tiempos llegaremos en este país y en el mío?